Ganz genau. Und heute ein Mann dieses Spiels. Wie fällt denn sein Fazit aus? Bueno, Javier, primero felicitaciones de ganar este partido. ¿Cómo lo ha visto? Bien, muy bien. La verdad, yo creo que el equipo estuvo a la altura. No sabemos que es un rival muy complicado. No por nada sigue en Champions y va a jugar contra el Real Madrid. Entonces, estamos muy contentos, muy felices por esos tres puntos porque nos mantienen de lleno en la pelea para los puestos de Champions League. Also, er sagt, es war ein schwieriges Spiel, das war ihm aber vorher klar, denn Wolfsburg, die stehen vor dem Spiel gegen Real Madrid, aber er ist sehr zufrieden, dass sie heute diese drei Punkte eingefahren haben. Das war natürlich auch für Leverkusen wichtig für die Champions League-Qualifikation für die nächste Saison. Wie war es denn für ihn? Er ist gestern zurückgekommen von der Länderspielreise aus Mexiko, hat heute trotzdem getroffen. Wie stand es um seine Energie? Bueno, tú has vuelto ayer de México, has marcado hoy, ¿qué tal la energía? No, bien, muy bien. Como lo dijo el trainer en la conferencia de prensa, ¿no? Que íbamos a platicar para ver qué era lo mejor del grupo. Yo creo que mis compañeros no hicieron este viaje, que estaban listos y entonces me tocó esperar. Y bueno, gracias a Dios pude entrar y colaborar con el gol y también la asistencia, gracias a Dios. Also er sagt, das ist natürlich eine ganz schöne Reiserei, die er da hinter sich hat, aber er ist das in gewisser Weise auch gewöhnt. Und die Jungs, sagt er, die waren einfach bereit. Ich brauchte hier nur herkommen, konnte reinkommen und dann gleich helfen. Und das freut ihn natürlich. Es gab ja noch diese knifflige Situation mit Dante vor seinem Tor, wo die Wolfsburg auch protestiert haben. Wie hat er das gesehen? Bueno, había una situación con Dante antes de tu gol. Los de Wolfsburg han dicho que no ha sido bueno. ¿Cómo lo has visto tú? Yo la verdad, cuando recupero la pelota, yo ya no volteo para atrás. Yo sigo continuando. El árbitro tampoco dice nada, ninguno de los compañeros también de él me dice, ¿no? Yo creo que lo único que era jugar. Yo sentí que esa bola la quité limpiamente, ¿no? No fue una jugada ni peligrosa ni mucho menos. Entonces, yo lo único que quise era jugar. Y bueno, si es el fútbol, no, a veces las decisiones pueden estar o no. Nos tocó contra el Dortmund y ahora, pues bueno, si es injusto, nos tocó estar favorecidos. Y si no, es parte del fútbol. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias.